los tres últimos artículos del volumen 56.2 de la Revista Colombiana de Antropología conforman una sección miscelánea con dos artículos de antropología relativos a los estudios de la ciencia y la tecnología y uno sobre arqueología. Colecta como captura recíproca múltiple, etnógrafos, científicos y especímenes en clave cosmopolítica es un artículo escrito por Santiago Martínez Medina y Olga Lucía Hernández Manrique, en donde hay una clara confluencia entre antropología y estudios de la ciencia y la tecnología, a partir de una etnografía de las prácticas científicas, particularmente aquellas relacionadas con la producción de conocimiento sobre la biodiversidad. El segundo artículo se titula Perspectivas, motivaciones e intereses en la búsqueda de ancestrías genéticas en Buenos Aires, Argentina. Este artículo esboza una aproximación etnográfica centrada en el interés por la tipificación genética entre individuos que participaron de exámenes de su ADN, exámenes a través de los cuales pudieron conocer su ascendencia e imaginarse con ciertas regiones geográficas e historias poblacionales. Y el último artículo de esta sección miscelánea se titula Vicuñas y humanos en el pasado reciente, siglos XIX y XX en el oeste tinogasteño de Catamarca, Argentina. Un artículo escrito por Juan Pablo Millano y Norma Rato que explora la percepción sobre las vicuñas por parte de los pobladores de la región de Catamarca, Argentina, y abarca pues un periodo muy amplio desde siglos XIX y XX a partir de una perspectiva histórica, arqueológica y zoarqueológica.